A mí era cielo, el Oculus. Podría ser el agujero del demonio. ¿Por qué están las tumbas en ese ángulo? Se orientan al este para alabar al sol. Pero es una iglesia cristiana. Las nuevas religiones a veces adoptan las costumbres existentes para que la conversión sea más fácil. Adelante. Como el 25 de diciembre, esta celebración pagana del sol invencible y es una fecha conveniente para el nacimiento de Cristo. Revisemos los nichos. Los cultos paganos de la antigüedad tienen mucho que decir en Navidad. Y las que más claramente muestran su influjo son las Saturnalias, o fiestas en honor a Saturno, que se celebraban durante la segunda quincena de diciembre. En las Saturnales, la realidad social danzaba dentro de un juego de inversiones. El señor actuaba como esclavo, el esclavo como señor. Lo antes prohibido era ahora permitido. Lo que antes era restricción, ahora estallaba en lujo o derroche. Todo se convertía en un placentero y jubiloso caos, ya que el regreso a lo caótico es recuerdo del origen, el calor bullicioso de la primera vida, el mundo recién creado o manifestado. Pero también significaba el regreso al origen de un presunto paraíso inicial, donde los hombres vivían sin separaciones jerárquicas y sin opresión de unos sobre otros. Saturno era dios de la agricultura y con la luz de velas y antorchas se celebraba el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz o nacimiento del sol Invictus, que coincide con la entrada del sol en el signo de Capricornio, el solsticio de invierno. Probablemente las Saturnales fueran las fiestas de la finalización de los trabajos del campo, celebradas tras la conclusión de la siembra de invierno, cuando el ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina, incluyendo a los esclavos, el tiempo necesario para descansar del esfuerzo cotidiano. Los romanos no practicaban ninguna diferencia entre fiestas religiosas y profanas, y es por ello que tras el triunfo del Cristo, los dos tipos de fiestas coexistieron y se solaparon, realmente como todavía sucede hoy en día. En Roma, la fiesta pública consistía en uno o dos días consagrados a los dioses y su punto central estaba ocupado por el sacrificio o por otro rito. Su alteración podía conmover los mismos cimientos de la sociedad. Cualquier desgracia podía ser la causa de no celebrarlas debidamente. Las epidemias, hambrunas, catástrofes y derrotas en la guerra podían ser consecuencia del trastorno de la paz con los dioses. Las Saturnales también se conocían como fiesta de los esclavos por su faceta más destacada. Vivir y dejar vivir era el lema de la fiesta. Los esclavos recibían una buena cantidad de vino, las escuelas cerraban sus puertas en estas fechas, el trabajo de los funcionarios se ralentizaba. Lo que de ordinario estaba prohibido se autorizaba en estos días locos, como el juego de los dados, estrictamente prohibido en fechas normales, y que unía en aquel divertimento a señores y siervos. Las leyes contra el lujo permitían en esas fechas gastar en comidas una cantidad mayor que en los días corrientes. Todo era abuso y exceso. En las Saturnales se jugaba al mundo al revés y se caricaturizaban leyes y cargos públicos. La dignidad del rey de las Saturnales, que presidía aquel enloquecido ajetreo provisto de la autoridad suprema, se echaba a suertes. Remembranza de todo aquello son las todavía vivas fiestas de los obispillos, como la fiesta del rollo, el obispo de los locos o el abad de los locos de los días 6 y 28 de diciembre, y que todavía son en algunos pueblos de España. Es un residuo indudable de aquellas Saturnalias y que incluso se celebran también en el interior de las iglesias. Las referencias históricas sobre las libertades que se tomaban en los templos nos llegan desde la Edad Media. Por tanto, es muy probable que los papas eligieran el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús, con el fin de que los fieles cristianos se apartaran de las celebraciones paganas del solsticio de invierno. La Navidad vino así a ocupar el lugar que todavía llenaban esas fiestas saturnales y otras propias del invierno en Roma. La duración constaba de 7 días de bulliciosas diversiones, banquetes e intercambio de regalos. En muchos aspectos se parecían a nuestras actuales fiestas de Navidad. En aquellos tiempos se regalaban velas y muñecos de barro, donativos rituales en origen cuyo sentido es muy debatido, y también era común, como nuestras estrenas, el agradecer con alguna pequeña atención o con dinero a los amigos y a todas las personas a quienes se debía algo por algún servicio prestado. Las Saturnales tenían también en este sentido sus propias perfidias. Nadie estaba a salvo de convertirse en víctima de algún regalo bromista y muy calculado, cosa que nos trae a la memoria las inocentadas del 28 de diciembre. Pero no solo las Saturnales conectan indefectiblemente con la Navidad. La historia de la religión mitraica, o la del dios pagano Atis,
entroncan sin ningún género de dudas con los avatares e historia del propio Jesucristo. Mitra, al igual que otros dioses como Dionisos, nace en una cueva, incluso en las mismas fechas en las que hoy se celebra la Navidad y el mismo Atis fue crucificado sobre un árbol. Y mucho tiene que ver esto con la antigua tradición del espíritu del árbol, un pino o un abeto es cortado y decorado con plata, oro y con un emblema de su muerte, y el renacimiento, la estrella de seis puntas, representa el sacrificio de Atis y corona su copa. A ello también se une la circunstancia de que estas especies se mantenían verdes durante el invierno cuando otros árboles habían perdido sus hojas. Los emblemas de Atis, atados al pino, fueron cambiados por otras decoraciones del árbol de Navidad que se identifican fácilmente con el sol, la luna y las estrellas que vienen a representarse por las bolas y las guirnaldas.